Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es la verdad sobre el caso Harry Keble de Joel Dicker y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de editorial de bolsillo con 790 y qué, 791 páginas, si no me he equivocado. Sí, 791 páginas. Y donde nuestro protagonista es un escritor que tiene un parón escritor, por así decirlo, o el síndrome de la página en blanco, que es que tiene un momento en el que no puede escribir nada y se entera que su mentor, el que le ha enseñado a ser escritor, le descubren un cadáver en su jardín y es acusado de asesinato. Nuestro protagonista intentará hacer una pesquisa mientras va intentando recuperarse de su parón escritor. Es un libro al que yo le tenía muchas ganas desde hace tiempo, que nunca me atreví a leer porque yo os digo, son prácticamente 800 páginas y me daba cierto reparo, aunque no lo aparenta. Pero sé que me ha gustado ya que está todo hiladísimo. Me pasé todo el libro sospechando de una persona para que no fuera ahí al final. Y además te hace ir sospechando de absolutamente todo el mundo. Se declaran culpables varios, luego no. Y tiene bastante trama, además de haber en ese pueblo muchísimos secretos que toda la gente se va guardando en cuanto a la persona asesinada. Por lo tanto, si os gustan todos los libros tipo thriller, suspense, con asesinatos, investigaciones y demás, este os va a encantar ya que vais a sospechar de todos y de nadie. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.